one shot, one opportunity. You seize everything you ever wanted in one moment. Did you capture it? Estamos esperando la salida del avión y bueno, veo un buen ambiente, buena actitud y yo creo que podemos hacer un buen papel. A ver si tenemos suerte y nos acompañan los resultados. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth. Bueno, pues ya estamos aquí en el aeropuerto, ya nos vamos a Amsterdam, al Seven, y vamos a ver qué nos encontramos. En principio, los rivales no tienen buena pinta. La selección de Alemania nos ha tocado un equipo de Inglaterra que puede ser muy bueno. Y bueno, vamos a ver qué papel hacemos. Los chavales tienen muchas ganas, yo también, así que vamos a pasarlo bien y a disfrutar del viaje. Pues no sé, el grupo es muy difícil. No me apoyó el equipo inglés, pero por la información de Alberto, llegó a semifinales en Birmingham, el torneo del año pasado. Por lo tanto, es un equipo fuerte. Y Alemania, que es la selección alemana, que nunca sabremos cómo puede estar, pero evidentemente es una de las selecciones de más nivel de diversidad. Ese es un grupo difícil. Más difícil de lo que a mí me gustaría que fuese. Pero como siempre, vamos con cuenta adelante. Y no damos nada por perdido antes de empezar. Como siempre. Y vamos a ver qué pasa. Preferimos que no, que nos ganen antes que dejarnos perder. Que quieren ganarnos, tiene que ser mejor. Eso lo tienes que demostrar en el campo. A ver qué pasa. Ya lo veremos. Son dos días. Ya lo veremos. ¿Qué vamos a hacer en el campeonato, chavales? ¿Qué vamos a hacer? Ganar. Copa de oro, copa de oro. Ganar. No somos tan malos. Ganar. Look. If you had one shot, one opportunity, to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it? Let it slip. Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out, time's up, over, plow. Snap back to reality, oh, there goes gravity, oh, there goes gravity. But he choke, he's so mad, but he won't give up daddies. He know he won't have it, he knows his whole back to these ropes. It don't matter, he's dope, he knows that, but he's broke. He's so stagnant, he knows when he goes back to this mobile home. That's when it's back to the lab again, yo. This old rhapsody better go capture this moment and hope it don't do better. Lose his mouth in the music, the moment you own it, you better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime, you better. Here goes the cold water. The people don't want him no more. He's cold product. They moved on to the next.
Pues hoy estamos a domingo y es el segundo día del torneo. Nuestras impresiones de ayer fueron primer partido de la temporada un poco duro, no tocaba apenas el balón y buena defensa. Tuvimos poca posesión de balón, pero supimos aprovechar esos pocos ratos de balón que tuvimos y hicimos los ensayos que nos dieron la victoria, por uno, ¿sabes? Después los siguientes dos partidos fueron muy malos, ¿no? El segundo partido contra Alemania jugamos fatal, ¿sabes? Y una impresión que nos quedamos con malas sensaciones en el cuerpo de haber jugado mal, de no haberse hecho el trabajo que está haciendo en los entrenamientos de esta temporada y mal, ¿no? Ese partido quizás lo mejoramos a la hora de la defensa y el ataque, ¿no? Más intensidad, más ganas de jugar rugby. Bueno, fue duro, ¿no? Contento por la victoria de ayer, ¿no? Nuestros primeros partidos de este año y un buen equipo que se haya formado aquí, ¿no? Y hoy, el día de hoy, pues quizás no sabemos con los equipos que nos enfrentamos, pero tenemos muchas ganas de irnos con la cabeza bien alta de este torneo. Sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous. But on a surface. Bueno, de los partidos de ayer hemos ganado el primero justo. Y luego hemos perdido los dos siguientes. Y esperamos que hoy vamos a ganar los dos primeros partidos para seguir en este torneo. Está muy bien este torneo. Un nivel muy alto y todo muy guay. Ha salido el sol y genial. Quizá vamos a jugar demasiados partidos, pero es para lo que hemos venido. Y a ver cómo se nos da el día de hoy. Clasificarnos a las semifinales de la Copa de Bronce y ahora vamos a jugar a semifinales, no sabemos si es aquí en este campo, ¿no? Y esperemos clasificarnos para la final, que sería retransmitida por televisión. Sería un objetivo importante ganar la Copa de Bronce. Yo estaría contento, la verdad, personalmente, y como el equipo también, ¿eh? Hemos jugado, yo creo, hoy, bueno, también el nivel de los contrarios no era igual que el de ayer, pero yo creo que hemos jugado mejor y ahora se va a demostrar en el siguiente partido que
es más competitiva. Ah, pues los dos partidos de hoy han sido mucho más fáciles que los de ayer. Hemos empezado a jugar con la serie, no hemos entrado tanto en contacto, hemos jugado más la pelota. La verdad que ha sido un día un poco más fructífero que el de ayer. Y ahora pues empezamos a pensar en semifinales para bronce y a ver el equipo que nos toca. Final con los Cafres y encantado. Yo solo digo que si que mucha suerte, coño, que voy a decir, que a disfrutar, tío, que mira qué campo, tío, mira qué ambiente y fue encantado de estar aquí, tío. Encantado de haberme endeudado con media España para venir aquí, tío. Que de puta madre. Aquí siendo nuestro primer torneo y las expectativas era disfrutar y pasarlo bien y mejorar, y creo que se ha cumplido y ahora tenemos una final para llevarnos un recuerdo bonito para casa. No te puedo decir nada, un grupo espectacular, tiene un sacrificio y una entrega excelente, ¿no? No me podía creer, te llevamos hasta aquí con esta gente, con este estadio, es espectacular, un sacrificio y un corazón enorme. Estoy orgulloso de participar en este grupo y espero seguir haciéndolo. Así que nada, ¡vamos Cafre! May find the level at this tournament a bit heavy going, certainly when it comes to the second leg. But they run out of the tunnel. Rugby Club Huizen hand side, and they're spinning it nicely. Cuts back inside. The winger will now be looking to come inside. Goes himself, chips through. Oh! Oh! Ball just gets there. The Spanish are really on song here. Turned it over. No, the Spanish have turned it over. Great rucking there by the Spanish side. And it's a determined break through the middle of the park here, and there's nobody who's going to catch the Spanish number two. And he runs in for the third KM. It's a dangerous interception pass here. And the Spanish number six was just waiting for that and said, thank you very much. And it's a support is there. Turbin running, flicks it over the top. Another damn or not has gotten me to the point I'm like a snail. I've got to formulate a plot or end up in jail and shot. Success is my only option. Failure's not. Mama love you, but this rail has got to go. I cannot grow old and Salem's locked. So here I go, it's my shot. Feet fail me not. This may be the only opportunity that I got. You better. Bueno, pues al final el objetivo ha sido cumplido. Nos tuvimos unos cruces un poco difíciles al principio, no tuvimos suerte, pero poco a poco hemos ido mejorando, la gente se la ha ido creyendo y sobre todo hemos hecho lo que veníamos entrenando. En la final yo creo
casi un poquito ya más suave. La semifinal ha sido ya lo más complicado, pero la gente está de motivación muy alta. Por fin, ya tenemos el primer trofeo de la temporada, chavales. Este es el principio de una cosa muy larga. Vamos, chicos.